¿Estamos, chicos? Hay pulgar. Great skies will open, walls will start to bloom. Maybe soon, maybe not. With chrono costume to settle for the rain, who's the fool? Who's in charge? It's that time. A mí en realidad no me gusta grabar. Las grabaciones para mí son un poco engorro, la verdad. Porque cuando te pones a grabar siempre estás pensando en un resultado y no en el proceso. Y al final eso influye mucho en la forma de tocar y en la forma de interactuar. Para mí la música es una cosa muy orgánica. De relacionarse con los demás, con la banda, de jugar con las canciones. Y siempre en un contexto de grabación eso acaba, pues, embarrado. Hombre, por sonido, con la caja. Grabar así en directo, como estamos haciéndolo, es mucho más interesante para mí, para mi gusto, porque aprovechas más de lo que traes de tocar en directo, verdaderamente, ¿no? Es un punto intermedio entre una grabación y un directo, ¿no? A mí me gusta más dejar ese riesgo, esa pequeña inestabilidad de a ver qué pasa ahora o qué hacemos. Eso te mantiene como alerta, mirar a los demás, escuchar a los demás. Vale, aquí ya vamos a entrar a cortes de solo de contra. Cuatro veces eso y solo de guitarra. Y también, bueno, a veces ponerles en aprietos e intentar que hagan cosas que igual no están cómodos del todo, pero tiene gracia porque salen cosas, salen sorpresas también, que no te esperabas. Y la canción pues tiene vida propia. Vale, vale. Voy a bajar para que no me pille arriba, para ya, que ya, me pillarle a él. Vale, piénsalo de arriba abajo. Sí, vale. Piénsalo de arriba abajo, claro. Forma de hacer canciones es, no sé, la verdad es que no sé cómo lo hacen los demás. Yo soy muy un poco caótico, la verdad. Me surgen ideas en muchos momentos, muchas veces paseando por ahí, te ronda la cabeza, la olvidas, vuelve en otro momento, y si le veo sentido, pues entonces intento seguir con ello y darle más forma. De más joven yo escuchaba mucha música. Ahora no escucho mucha porque en algún momento me di cuenta de que esa sed de música que tiene uno la puedes saciar escuchando música o intentando hacer la tuya. Y me di cuenta de que esa especie de, pues eso, de ansia de música es un buen combustible para crear la tuya si
renuncias a buscarla, ¿no? Por otro lado. Yo un día simplemente me di cuenta de que tenía algo en la cabeza que quería escuchar y en vez de ponerme a buscar algo que escuchar, dije, coño, si lo puedo hacer yo, me puedo poner, encontrar las herramientas, cómo hacerlo y que sea algo nuevo. Y así empecé a hacer canciones. I need you to tell me we'll make it one way or another. That some of those highways were leading somewhere after all. If this are the good old times, if this is our last chance, then it's time to toe the line. It's our time to ride away, ride away. Before it's too late. I sat by the road so I won't have to stay in this rut. I'd live my own terms so I don't have to make any cut. Staying out of sight. Para mí la armónica es una especie de segunda voz. Es una voz con la que yo puedo improvisar y puedo utilizarla de una forma muy orgánica y muy visceral en directo. No es un instrumento especialmente bueno para componer, pero sí para hacer salir ideas, para improvisar sobre una idea que te lleva a otras, para evocar atmósferas. Y hemos tocado mucho juntos a lo loco sin ensayar nada. Qué guay. Yo empecé a tocar en los bares directamente y se puede decir que aprendí a tocar en un bar y me quité la vergüenza completamente de tocar ante el público. Y aprendí tocando blues, básicamente. El blues es como la música escuela para mí, mi afición desde joven. Y es una música en la que uno aprende precisamente esa forma interactiva de tocar, de improvisar, de adaptarse, de escucharse unos a otros, preguntarse y responderse, ¿no? Entonces es una música que aunque es una música muy, muy aferrada a unos patrones folclóricos,
te enseña una forma de ser músico muy, muy útil y muy práctica para aplicar a otras cosas después. Crave a prize that never exists. I tried so hard to keep my standards that I left home in the long run. I forgot home, rolling down my own strength. En este último disco hemos tenido muy, muy en la cabeza el concepto de viaje, de carretera, de movimiento, de cambio, de ir de un lado a otro, no de un lugar, sino del hecho de moverse entre lugares. La idea del lado de la carretera, de la cuneta, viene de pensar en esos momentos y en esas situaciones en las que uno se mueve de un lado a otro o está en un proceso de cambio en la vida y se encuentra cosas laterales, accesorias, cosas que no están en el centro de la línea que lleva uno, sino casualmente en un lado, ¿no? Y acaban siendo a veces más importantes para uno de lo que era el camino principal. Es esa, bueno, esa sensación de pararse en un lado de la carretera y reflexionar, de coger una carretera secundaria sin preocuparte tanto de ir al destino, sino coger una carretera secundaria y explorar a ver dónde te lleva. Es la gracia de perderse y no preocuparte por ello. Great skies will open, walls will start to bloom. Maybe soon, maybe not. With chrono costume to settle for the rain, who's the fool? Still Rain es una canción, podría decirse que es lo más cercano que tengo a una canción que trata sobre esta ciudad en cuanto a que intento hablar de las sensaciones de vivir en esta ciudad. La lluvia es una constante, obviamente, y la sensación agridulce no es tampoco melancolía, es una sensación de pesadez, es una sensación un poco opresiva que a mí me produce esta ciudad, lo confieso, y que tiene como contrapartida que me da ganas de salir de ella y cambiar de aires y, pues eso, salir a la carretera y enlazar con otro, ver a dónde nos lleva. Thank you.
It's bedtime, except that things ain't getting better. Yet still the rain never stop. In a town the size, you can always find some shelter. Yet still the rain never stop. We gather around like children in a quest for the dreams we'll learn to forget. You keep telling me it's the same thing everywhere, but you never leave with this kind of rain. No, you never leave this kind of rain. No, you never leave this kind of rain.